Escopetas, un fusil, armas de fuego, proveedores y cartuchos fueron incautados por la Policía Nacional en una finca en el corregimiento Baila Arriba, zona rural de Bucalagrande, en el centro del valle. El material bélico sería al parecer propiedad de una red criminal dedicada al narcotráfico. Este material bélico sería utilizado para acciones delictivas en jurisdicción de Norte del Valle. En el operativo fueron capturados en flagrancia 4 hombres, quienes tendrán que responder por los delitos de tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.